Distance.
Convocadores. Estamos cada vez más cerca del inicio de la Liga 2019 y el formato competitivo ya está aquí. Para este año, tendremos dos divisiones oficiales. La primera será la Liga Nacional con 8 clubes y la segunda será el Circuito Nacional, puerta de acceso para los entusiastas del competitivo de League of Legends. La liga comenzará el 21 de enero con una fase regular, donde los 8 mejores clubes del país se enfrentarán todos contra todos, sumando así puntos de victoria para ser parte de los 6 clasificados eliminatorias. En esta fase, los 2 clubes con más puntos clasificarán directamente a semifinales y sus rivales se definirán con emocionantes duelos al mejor de 5 entre los demás clasificados. En cuanto al cupo al ascenso a la Liga Latinoamérica, durante cada temporada se repartirán puntos de liga de acuerdo al posicionamiento final de los equipos. El equipo con mayor puntuación a final de año representará a Colombia en el ascenso a la Liga Latinoamérica. Al final de Apertura 2019, el octavo lugar de la liga tendrá que competir por su permanencia contra el mejor lugar entre los primeros 4 lugares del Circuito Nacional Colombia. Al final de Clausura 2019, el octavo lugar de la liga se enfrentará con el primer lugar del circuito, mientras que el séptimo puesto de la liga tendrá que luchar contra el vencedor entre los demás equipos del Top 4. Estos son los detalles generales de la Liga 2019. Para más información, no olviden seguirnos como @lvpcol en todas las redes sociales. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Rumbo Liga 2019. Hoy tenemos un programa muy especial. Sí. Y es el capítulo de revelaciones y rumores de jugadores para la Liga 2019. Estamos ya cada vez más cerca, ¿no? Segunda semana, la próxima será ya la confirmación absoluta de los rosters. Y el día de hoy me acompaña Leno. Leno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Charlie. Y sí, tú bien lo mencionas, ¿no? En este episodio hablaremos de las alineaciones de los equipos. También hablaremos del tercer anuncio de la escuadra de Mad Lions. Hay confirmaciones de parte de staff, en este caso para Chiarmi. Vamos a irnos moviendo un poco también por la trayectoria de cada uno de estos personajes. Y recuerden que todos los comentarios, todo lo que quiero mencionar, lo pueden poner desde Twitter con el hashtag RumboLiga2019 para estarlos leyendo. Así es, tenemos varias secciones interesantes donde ustedes pueden opinar, pueden votar también por sus favoritos en la sección del péndulo, que más adelante vamos a ver que está bastante entretenida. Vayan teniendo listo el celular, exacto, ¿no? Exacto, el Twitter abierto con el hashtag RumboLiga2019 para que pueda votar por su favorito y mandar sus comentarios en general. Por ahora vamos a iniciar con una imagen bastante fuerte, algo que muchos no se esperaban. La gente, pues, core del mundillo ya sabía esto, pero es el anuncio de Kindle para Mad Lions S Colombia. Kindle, este increíble tirador que efectivamente surgió, o yo lo conocí en 2017 con Lotto sí. Gaming, en Sofa, donde tuvo una trayectoria bastante interesante. Tal vez no estaba en la medida como estaban jugadores, como por ejemplo el mismo Mianare en esa época, y también como estaba en esa época... por ejemplo, Chomi, ¿no? Que sí, sí era otro de los tiradores que estaba muy fuertes en esa situación, en esa época. Sí, de hecho, Kindle entra en la Liga Regional Colombia 2017 Clausura. Tiene realmente un desempeño muy bueno, ¿no? Pero su problema, pues, es que es un tirador un poco como de cuadros, ¿no? Quiero decir, es un tirador que se mantiene mucho en ese rol general de tirador y le cuesta enfrentarse con otros tiradores mucho más agresivos, que fue precisamente la caída de nivel que hubo en Apertura 2018. Le costaba muchísimo enfrentarse a tiradores como Chomi, como también Nurak. Y en Clausura su desempeño realmente fue, pues, mucho menor. No se dio a notar, ahí ya descendió bastante. Pero bueno, igual, lo que es importante como mencionar de este caso particular de Kindle es que haciendo parte de una escuadra como Mad Lions, está ese punto en el que se opta tanto por un jugador que de pronto no tiene tanta experiencia en una escuadra de jugadores muy experimentados. Sí, ese es otro problema que tuvo Kindle, por lo menos en Circuito Nacional Colombia, ¿no? En sí. Clausura 2018, donde tuvo que enfrentarse contra tiradores extranjeros, ¿no? Es decir, tuvo que enfrentarse contra Govely, por ejemplo, sí, que en los primeros torneos pues estuvo bastante bien. De hecho, cerró un varón con un disparo místico de Sreya, lo cual fue bastante extraño de ver. Pero sí, no fue muy fácil para él. Aparte que Chomi tuvo la mejor etapa de su carrera, en mi opinión, en Clausura de Circuito Nacional Colombia, es decir, el último que pasó, que ganó regular. Allí Chomi, pues, no se lo dejó fácil a Kindle. No. Y hoy es un programa más de eso, ¿no? Más de hablar de los jugadores de acá, de los que siempre han estado desde 2016, incluso compitiendo hasta la fecha. Por el momento, Kindle confirmado para Mad Lions. Y
No me deja preocupaciones porque sé que si lo fichan es porque cumplió con las expectativas de los tryouts, ¿no? Sí. Y aparte de eso, Kindle es de los tiradores que mejor está rankeado actualmente en el solo queue de LAN, ¿no? Si bien es cierto que la pretemporada a veces miente mucho en el solo queue, pues porque estamos en cambios y estamos aún en ese proceso en donde no se sabe qué... adaptación también. De adaptación un poco. Exacto para 2019. Bien es sabido que cuando iniciemos la liga en el 21 de enero, pues puede que todo cambie, ¿no? Sin embargo, Kindle, confirmado ya para Mad Lions, quiero ver a este tirador, pues, junto con jugadores tan simbólicos como Julax, como el mismo Supa, que ya me imagino cómo será Supa dándole esos tips o incluso tomando la batuta de la botlane, ¿no? Sí. Creo que va a ser esa la disonancia y... Aparte de eso, que pues se rompe el paradigma de regular, ¿no? Lo que te decía, ya no va a estar Kovaco. Esperábamos un Kovaco, pero no va a ser así. Y más adelante veremos que pues también otra revelación que no, es decir, no es una sorpresa, pero sí nos da a ratificar que Mad Lions está apostando por el talento joven. Sí, sí, de hecho, esa es una parte muy importante, ¿no? El hecho de tener ese talento joven y tratar de convertirlo, pues, los jugadores con experiencia... Realmente a lo largo de las competencias se les ha notado mucho la experiencia, ¿no? En el caso de regular, por ejemplo, contra un Zeus que realmente a veces tenía como sus puntos muy fuertes, pero luego se notaba mucho cuando hay un shoot caller, cuando existen todo este tipo de cuestiones. El hecho de tener la sangre nueva precisamente permite que puedan aprender un poco más. Y en el Rumbo Liga pasado, digamos, nosotros tuvimos como esa conversación de que en cuanto a tiradores no es que se haya sobresalido mucho, sí, hasta ahora internacionalmente y profesionalmente, sí, exacto. Entonces este puede ser el punto de partida para este jugador y no solo para él, sino pues para el jugador del que vamos a hablar más adelante. Exacto, yo creo que aparte de este tipo de situaciones donde sí, efectivamente no hemos generado tantos tiradores como por ejemplo pues ha surgido Seifer y Seifer eso que él ha competido incluso más allá del 2016, es decir, uh-huh, más atrás, sí, desde hace mucho, mucho tiempo. Los que tienen esa experiencia internacional han sido pocos, ¿no? Nurak, por ejemplo. Uh-huh. Nurak estuvo de suplente en Six Sense, ¿sí? Estuvo también con Ordo Equitum. Mianar estuvo también en Nahual, en el Riot Open de este año, que fue como su punto más álgido. Y también cuando fue a competir, a representar a Colombia en el circuito universitario panamericano, ¿no? Que fue otra de sus grandes logros. Más allá de eso, pues bueno, Kindle está en ese proceso. Yo creo que Mad Lions... si lo ficha es porque ve que hay un potencial ahí, sí, que puede moldear y que aparte las dos de los pilares fundamentales de ese equipo como lo son Julax y Supa pues están de acuerdo con eso, ¿no? Especialmente Supa, sí, ¿no? Porque dijo, este es mi dúo. Sí, así, totalmente, este es mi dúo. Kindle puede ser una promesa muy importante, actualmente es pues la revelación parte y por lo mismo podría estar dando mucho de qué hablar pues de cara a esta nueva liga. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es muy interesante, ¿no? Se dejan abiertas estas posibilidades primero para tratar de tener nuevos jugadores y entrenarlos y para que esos viejos también experimentados queden libres. No sabemos, por ejemplo, a qué escuadra puede entrar Kovaco, que también sería un punto de partida curioso. Y pues, hombre, por lo mismo la liga tiene pero muchísima expectativa encima. Sí, no creemos que... Bueno, yo no creo personalmente que se quede fuera, ¿no? Kovaco, pues, ha estado en Brawl, ha tenido este periodo con Ownstein, también ha jugado con Julax y Supa. Es un jugador bastante veterano y debería estar con algún equipo integrado, ¿no? Pero vamos con la siguiente revelación de Mad Lions, porque ellos sí que están publicando ¡bum, bum, bum, bum! A cada momento. Sí. Constante. La siguiente revelación de Mad Lions es una revelación que también nos deja un poco con ese tema de, bueno, rompiendo totalmente con regular. Y en este caso es Xander, ¿no? Xander, que en su momento fue un poco cuestionado, fue uno de los carrileros superiores más consistentes de toda la competencia, todo el circuito nacional Colombia. Y su llegada fue un poco curiosa, ¿no? Por todo este tema, jujo, Xander... Xander, el eterno duelo. Sí, sí, el eterno duelo de dos jugadores que comenzaron prácticamente por el mismo lugar. Y que hay un salseo más o menos con ese tema, ¿no? Sí. Por lo menos que creemos que al mismo Jujo le molesta. ¿Por qué? Porque cuando empezó a darse a conocer Xander, ya las mismas directrices de antes conocidos como Zeus dijeron, no, pues Xander está jugando a un nivel interesante, quiero probarlo, quiero que compartas la titularidad con Jujo, precisamente con el carril superior que ganó todo pues este 2018. A Jujo no le hizo ni la menor gracia esto
y se fue. Sí, dijo... Se fue free agent y fue agarrado por regular, ¿no? Yo no soy de segundo plato. Exacto, literalmente, sí. ¿No? Y esa es otra de las, pues, de las grandes rivalidades que tendremos para el próximo año, ¿no? Falta saber dónde estará Jujo. Ni siquiera los amigos más allegados de Jujo nos han dicho para dónde va a atinar el compañero, no, creo que pero... No sé hasta qué punto lo sepan realmente. El chico es un misterio. O no nos quieren decir, pero bueno, sí. Efectivamente... Jujo pues está, aún está como free agent, ¿no? Falta ver qué sucederá también con este Sander el próximo año, ¿no? Porque este año en clausura le fue muy bien y eso es un debate que tuvimos fuera de cámaras, ¿no? El problema con Sander, o más que problema, es la condición de Sander es que el meta se adaptó muy bien a final de temporada para él, ¿no? Uh-huh. Porque utilizaba mucho Aatrox, utilizaba mucho lo que eran split pushers, sí, y Camille, Fiora, por ejemplo, era muy OTP de esos campeones. Irelia, que era un dios con Irelia. Aquí tenemos una de esas jugadas que fue escandalosas en Circuito Nacional Colombia. Y fue contra Jujo, correcto. Ahí está, mira, el buen Jujo, ¿no? Eso 3 sí que contra debe ser uno. Tilteante. De hecho, sí. Ahí me acuerdo que estábamos analizando esa jugada cuando la edité este top. Y ahí Jujo se retira y ahí... Sí. Era un básico. Sí. Era un básico. La y pensó esa es, mucho. Esa es sola una soleada de varias que le hizo Sander a Jujo, ¿no? Jujo tuvo un trayecto interesante, curioso, más que interesante, en 2018. Sí. Y es que en la primera parte de 2018, él fue muy consistente, ganó. Y fue por mucho, pues, un top laner bastante sólido. Incluso dejando con ayuda atrás a Leptalon, uh-huh. ¿Sí? Que era el top laner insignia, por lo menos de 2017, y que de 2018, pues, cayó. Para esta segunda parte, Jujo tuvo muchísima mayor competencia. No solo él, sino los demás nacionales. Sí. Sí. Con la llegada de Putin, con la llegada de Mart, por ejemplo, de Volt. Sí. Que se plantaron fácilmente como el top 1 y top 2 de la competencia, indiscutiblemente. Ya que en este momento no tenemos aún la certeza de si algún equipo va a contar con un extranjero en la línea superior, sabemos que por lo menos hasta el momento, Sander puede ser fácilmente un top 2, un top 3. ¿No? Sí. Y teniendo eso en cuenta... porque más adelante hay otra revelación del carril superior, ¿no? Sí. Igual, el tema con Sander es el mismo tema que con Kindle. Son jugadores nuevos, tal vez Sander sí tenga ese inconveniente, que lo mencionamos también un poco mucho detrás de cámara, y es el hecho de que no se adapta para nada a campeones que no sean realistas. Si no tiene la posibilidad de usar a Fiora, si no tiene la posibilidad de usar a Irelia, si no tiene la posibilidad de usar a ninguno de estos, lo ponen, de hecho, recuerdo algunas partidas con Ornn, por ejemplo, partidas que eran un desastre total, duelos que no debían haber sucedido, rotaciones que tampoco sirvieron realmente. Es un problema que yo creo que se puede solucionar bastante también teniendo en cuenta como el potencial que puede tener Matt Lyons para pedir de pronto un poco de ese consejo asesoría. Extranjero. Uh-huh. Sí. De Werlip, ¿no? Sí. Yo creo que, pues sí, tienes ya, eres parte de una organización extranjera, tienes un top laner que tal vez no le va muy bien con tanques, o eso era lo que se había en Circuito Nacional Colombia, pues ¿por qué no le pides asesoría a uno de los mejores top laners de Europa, como lo es Werlip, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le faltaría a Sander, porque el resto, por lo menos mecánicamente, es muy bueno. Incluso en una de las jugadas que se hizo contra Regular, tenía un Jayce muy decente, por cierto, en donde esquivaba todo, chaseaba todo. Ese robo, también un Baron Asher. Fue brutal. Y Sander, para mí, pues es un gran fichaje para que lo puedan potenciar. Entonces, creo que aquí lo que está haciendo Matt Lyons es básicamente lo que hizo con Jujo, ¿no? Sí. Encontrarlo... cuando surgió en Fire Ferrets, también en la época pues de cuando jugaba con Draco, ahí está, mira ese qué bonito, más, ¿no? El pelotazo. Y, sí. igual que el disparo místico de Real, nadie se lo espera. Sí, nadie vio el Smite, no. Pero tranquilos. Sí, esa es la palabra, nadie vio el Smite. Pero bueno, ahí Sander pues muy inteligente, no aprovechando el error del rival, pero sí, me parece que es un jugador muy completo y que para Matt Lyons le va a servir muchísimo para potenciar lo que le falta a este equipo. Más que faltar es eso, perfeccionar que no haya un desbalance tan gigantesco entre veteranos y nuevos, ¿no? Que no son tan nuevos, son gente que ya tiene su proyecto. Sí, que tiene su experiencia. Sander también tuvo final presencial, ¿no? Sí. Estuvo en Zeus Black. Sí. De hecho, eso también hizo parte como de la controversia, ¿no? Pero volviendo al tema de Jujo, independientemente, así nadie sepa del futuro de Jujo, yo sí creo que es menester y es muy importante que quede en alguno de los equipos, no solo por el tema de la rivalidad, sino porque también es un jugador que tiene un futuro brillante y que tiene que, pues, finalmente tiene que quedar fichado para uno de los equipos para verlo competir en la liga.
Ya hablando de Jujo, sí, Jujo creo que es uno de los jugadores que se adapta mucho mejor a un equipo, ¿no? Sí. Y eso no es fácil, eso es muy complicado. No, y de hecho eso se notó también mucho en que cuando perdía la línea contra Sander, por ejemplo, igualmente terminaba ganando juego. Eso es algo que pasa mucho porque un jugador puede ser muy bueno mecánicamente, pero si no sabe cómo manejar dichas ventajas o si no sabe cómo moverse en equipo, realmente no sirve, no funciona. En ese sentido también Jujo es un jugador un poco más experimentado. Sí, me gusta más que la top lane juegue más hacia los tanques, ¿sabes? Me da cierta seguridad. Da un poco más de utilidad, sí. Sí, eso me gusta mucho y Jujo es mucho de eso. De hecho, cuando hicimos la entrevista con él, pues él mencionaba que era meta slave. Sí, lo que estaba en meta lo jugaba. En esa época, pues, para mí, en los carries, para Circuito Nacional Colombia, no se le daban tanto, pero sí se le daba mucho lo que eran tanques. Sí. Porque fue lo que más masterizó a lo largo del año. En contraste, yo creo que Jujo pesa mucho por la experiencia y es que ganó todo, ¿no? En 2018. Sí. Fue el mejor top laner, pues, de la competición. Ganó con regular. Eso pesa. Muchos dicen, no, pero es que estaba con Howler, con Julax, etcétera. Sí, pero se supo adaptar, supo trabajar en equipo. Y en Zeus, cuando, bueno, ahora Mad Lions es en Colombia, con Sander no sucedió eso. Era prácticamente Sander tratando de sacar el carro. Había partidas descaradas. En serio, en donde era literalmente Sander contra 9. Sí, me acuerdo. Yo literalmente, full split push era una cuestión bastante seria. De hecho, también hubo una muy fuerte con Fiora. Y también me acuerdo porque era horrible, ¿no? Era el típico Tryndamere que sigue por la línea superior, sí, tomándolo, sí, todo. Ese punto creo que le suma bastante a Sander como parte de Mad Lions y que tendrán que fomentar para que no haya tanto contraste entre Julax y Supa, que son los más experimentados. Sí, 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 realmente. Y bueno, tú bien mencionabas, hay muchos más fichajes para la línea superior. Sí, Darkin, ¿no? Darkin que se va para Wild Jaguars. Realmente, digamos que renueva, ¿no? Tiene una nueva, sí, piel el señor Darkin porque él ya estaba pues en lo de la Academia de Colombia. Sí. Ahora Wild Jaguars. La novedad es que tendrá un tiempo mucho más prudente para poder remasterizarse, ¿no? Para poder analizar sus rivales, para incluso volver a ser ese top 2, incluso para mí top 1 que fue en 2018 Apertura. Sí. Contra Leftalon, que era otro de los más fuertes, y Jujo, que bueno, estaba ahí como los rookies, pero Darkin para mí siempre fue de los más técnicos. De hecho, es muy respetado a nivel competitivo. Sí. Darkin es muy, muy respetado. Aquí tenemos una jugada que era particularmente interesante, ¿no? Porque, fíjate, utilizaba mucho en 2018 Apertura full tanques. Pues, de hecho, realizando, porque sí, era el meta, sí, realmente. Pero era muy curioso ver un jugador tan habilidoso con Aatrox y con Karris en concreto, que usara tan bien. Y que le fuera tanques. bien. De hecho, hay muchos top laners que la mayoría son split pushers, como por ejemplo Leftalon, que es un OTP, pues, Gangplank. Cuando a él le tocó usar Malphite, lo hizo muy bien. Cuando le tocó hacer cualquier tanque, Leftalon también lo hizo muy bien. Son jugadores muy completos. Son versátiles, ¿no? Pueden, sí, son, adaptarse. Son buenos jugadores, realmente. A pesar de que tienen sus puntos positivos, pueden adaptarse y también pueden encontrar ese punto positivo en ciertos campeones, porque sucede mucho que a veces sí es un meta de tanques, pero incluso tú puedes ver jugadores siendo agresivos con tanques y que les sale bastante bien. A mí me parece que él hizo parte, pues, de todo este momento en donde Loto tuvo ese roster magnífico, ¿no? Ese roster que logró ser top 2 del país. Sí, 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 sí. En 2017, en SOFA 2017, con No One, con estaba Shieldburn también, estaba en Cráneo Inferior, Kindle y Kuno. Uh-huh. Y en suplencia estaba Phineas en esa época, en SOFA 2017, que era la final contra Chi Happens, ahora Chi Army, que ganó, pues, en ese entonces Chi Happens, ¿no? Con Falcons, Peluchín, Queso y Leftalon, ¿no? Uh-huh. El grupito de atrás siempre ha estado ahí juntico. Sí. Que hasta este año se separó, se separan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hasta este año. Sí. Hasta ese momento yo creo que Darkin es uno de los fichajes muy, o sea, que eran necesarios. Y era lo que te decía, ¿no? Próximamente los equipos van a estar agarrando los jugadores más fuertes. Y después tienes que estar, o sea, si eres de otro equipo, tienes que ya agarrar lo que sobre, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque ya tenías el top 1. Bueno, el top 1 es muy discutible. Puede ser Sander, Jujo, Darkin, ahí hay por repartir. Pero falta mencionar qué sucederá con el jungla, ¿no? Por sí. ejemplo, en la jungla ya tienes Julax. Ya Julax era el más apetecido, obviamente. Ya está en un equipo. Supa lo mismo.
Pero igual todavía hay un montón de opciones, ¿no? Sí, ya, pero es lo mismo, ¿no? Es ya como el tier 2, tier 3 de opciones, ¿sí? A los que hay que seguirles dando una oportunidad, a pesar de ser tier 2 y tier 3, habíamos hablado de que si la liga va a ayudar a que los equipos mantengan el nivel, porque tienen que hacerlo, porque los puntos de apertura y clausura se suman. Esto puede ayudar a que precisamente ese tema de conciertos, no sé, se me ocurre a los jungleros, ¿no? Que pasa lo mismo, ¿no? El tema de ser muy buenos mecánicamente, pero luego ya realmente no consiguen nada más. Todo, yo creo que se podría potenciar hasta cierto punto en que ya la liga traiga sorpresas con los jugadores, de tal manera en que ya sea mucho más complicado hablar de un top 1, por ejemplo, o decir pues lo que estamos hablando. Y eso de cierta manera nos deja el hecho de que quedan muchos jugadores todavía en el aire, ¿no? Incluso para hacer un Dream Team, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué sucederá con jugadores? No sé, tú hablas de Jujo, por ejemplo. Sí. A mí realmente, bueno... El Dream Team de Lenore, con los jugadores que todavía quedan disponibles, ¿no? Pero así, pescando. El Dream Team de Lenore tendría a Leftalon en el carril superior. Leftalon tuvo su momento de gloria, sí, de un tiempo para acá como que no se le ha visto mucho, pero igual eso no quita que es uno de los carrileros superiores con más experiencia que hay actualmente, lleva compitiendo mucho tiempo. Habíamos hablado, es un jugador versátil, y por lo mismo yo creo que tendría mucho que demostrar, ¿no? El hecho, yo creo que ahora mismo también en pretemporada el centrarse únicamente en la clasificatoria, valga la redundancia, no es algo que deba como determinar al 100% cada uno de los jugadores que tan bien o que tan mal se encuentran. En la jungla pondría a Pandas, que también tuvo el mismo... la misma situación del Leftalon, ¿no? Tuvo su momento de gloria y de un tiempo para acá prácticamente ya al final de los circuitos comienza a descender mucho su nivel. Darps fue un jugador que estuvo en circuito nacional mexicano. Estuvo compitiendo con Just Toys Gaming. De hecho, ellos alcanzaron a llegar a la final, pero la perdieron en un 3-2 contra Ordo. Hay un tema con Darps. A Darps yo lo hypeé mucho porque sí, realmente me gustaba mucho mecánicamente. Pero Darps es uno de esos jugadores que juega mucho a la selección de confort. Yo me acuerdo, más de una vez. Tenía selecciones mucho más útiles en una composición de equipo y seguía yendo con alguien. Entonces yo creo que eso también fue lo que hizo que al final no terminaran ganando la final del circuito nacional mexicano. Igualmente es uno de mis jugadores mecánicamente como favoritos actualmente para el carril central. También para la bot lane tendría a Waze como tirador. Waze fue una revelación total en los circuitos. De hecho, yo lo pondría como el jugador más agresivo, el tirador más agresivo que tuvimos a lo largo del circuito nacional Colombia. Y de soporte dejaría a Juanma, que ha estado pues prácticamente todo el tiempo. También es un jugador con mucha experiencia y que ha perseverado bastante. Última participación de él en Ordo Equitum Colombia. También hay un rumor más fuerte más adelante que tenemos bien guardadito. Pero sí, como tú decías, este jugador para mí en particular, pues creo que no tiene como esa... no tiene esos méritos que debería, ¿sí? Porque me parece que es muy constante estar tan alto en el ladder de su Sulokyun. Me parece que no es fácil, ¿sí? No, no es fácil. Y siento yo que poco a poco está escalando, ¿no? Estaba con equipos tier 3 más o menos. De un momento a otro pues, escaló a tier 2. Estamos hablando, pues, de, por ejemplo, Capital Oscura. Uh-huh. Fue ahí donde por lo menos yo conocí a Juanma. Cuando llegó a la final junto con Solo Army Gaming. Esto fue en 2017. Que perdió 3-1 contra el equipo de Solo Army. Y en Sofa llegó con Winning Road, uh-huh. con Mianare, precisamente. Sí, sí. Ya para 2018 tenía pues otro equipo, era el Bolt de Colombia, ¿sí? Que era básicamente Winning Road. Y era el mismo roster, pues, así en resumen. Pero Juanma, ya para la otra etapa, pues para mí subió un poquito más de en el ladder, sí. de equipos, ¿no? Porque ya no estaba con pues, lo típico de, por ejemplo, estar muy relacionado con este jugador Mianare, por ejemplo, sí. Shinra, Sides, ¿sí? Que eran sus típicos compañeros. Ahora pues cambió de parche, por así decirlo, no tanto en tirador porque era el mismo Mianare, pero por ejemplo estaba con Mawuf y con Caballero en Ordo Equitum Colombia. Y en ese punto hay que recalcar que hay un rumor, ¿no? Por parte de Juanma. Sí. Un rumor, un chisme. Parte de nuestro staff de investigación de CSI LVP encontró en el ladder, en la lista de clasificatoria, al señor Juanma. Y bueno, pues tú vas, llegas, escribes Juanma, pero no lo encontramos. ¿Y por qué no lo encontramos? Porque tiene un tag. Al inicio del nombre. Tiene un tag, exactamente. Tiene un tag al inicio del nombre. Y ese tag es INF Juanma.
¿Será una cortina de humo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso realmente es algo que no vamos a poder saber. El tema con Juanma, la experiencia que se adquiere con el paso del tiempo jugando competitivo es muy importante, ¿no? Y el tema ese también de ese grupito de 13 me separa es bueno porque empiezas a adquirir experiencia de muchos más lugares y logras ser un jugador más versátil que se acomode prácticamente a cualquier circunstancia, cualquier composición, cualquier persona. Eso es muy positivo. Aparte de eso, aquí ya hay un rumor, bueno, pues no rumor, sino yo sospecho que, bueno, si fichas a Juanma, ¿Juanma dónde estaba? En Ordo de Quito, en Colombia. Uh-huh. Mianare. No sabemos nada de Mianare. No se ha pronunciado hasta el momento. Es free agent. Juanma aparece con un INF. ¿Qué? Esperamos el INF Mianare. Mabuf, creo que aún está en México. Publicó en su Twitter Mabuf que volvía hasta el 14 por ahí de enero. Uh-huh. A Colombia porque está en México. Y bueno, no creo que sea Mabuf porque pues está allí en México. Pero quedan muchas cosas en el aire, ¿no? Sí. Y aparte que Infinity es de los equipos que de los que más espera, que ha tenido un proceso de tryouts muy silencioso, por lo menos al nivel más bullicioso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hablábamos de Matt Lyons, que sí, como que sabíamos que existía esa pelea interna entre Wild Jaguars y Matt Lyons por quedarse a Julax o a Supa, ¿sí? ¿Sí? Eso, digamos que dentro del entorno competitivo se sabía porque pues, era muy notorio, pero con Infinity no se sabía nada. No, sí, de incluso hecho, habían muchos rumores al respecto. De hecho, sí, es algo curioso, ¿no? Porque uno se esperaría que desde un principio Infinity fuera una escuadra que estuviera todo el tiempo como generando hype. Es eso, ¿no? Generando hype todo el tiempo, como, uy, ¿a quién tenemos? Uy, ¿a quién no tenemos? Un tweet, así como los que había puesto, por ejemplo, Quesito, ¿no? El Fear the Lion, cosas así. Realmente es lo que nos esperamos de Infinity, pero sí ha estado muy silencioso y eso es bueno, pero a la vez como que no es tan bueno. Un scouting callado, ¿sí? Sí. Muy por debajo de las cuerdas. Y eso también nos lleva a otra de las afirmaciones que estuvimos hablando también con uno de los directores deportivos de Infinity, y es que ellos buscaban era un equipo ya hecho, sí, un equipo consolidado y potenciado. Sí. Sí, no estamos hablando de un equipo tipo tier 5, tier 4, o sea, no tan abajo, uh-huh, sino algo más mediano, ¿sí? Yo creo que si fichas al equipo en donde está Juanma, que digamos, por decir algo, era Ordo de Quito en Colombia, creo que vas por un buen camino. Uh-huh. Para mí ese es un tier 3 que puedes potenciar a futuro, del cual puedes hacer varios cambios. Esos cambios claramente están en, no sé, Carril Central, por ejemplo. Mabuf sigue estando en ese proceso de mejora, en mi opinión. Por otro lado, pues creo que el carril superior también hay que cambiarlo, porque antes estaba Caballero, ¿sí? Uh-huh. Y no sé, siento que, por ejemplo, tienes la opción libre de Leptalón, ¿sí? Leptalón no sabemos nada de él, no sabemos si va a continuar en Loto, así que puede ser una muy buena alternativa para la escuadra El Infinito. Y hablando de más free agents, ¿qué pasará con Luprin, por ejemplo? Estamos hablando de carriles centrales, hemos hablado pues también de Howler. En el programa pasado pues tuvimos una larga discusión con respecto a él. También hay una última noticia con respecto también a Shieldworm, que estamos muy pendientes de dónde irá probablemente el segundo mejor midlaner de Colombia. Sí. Uh-huh. Dónde iba a ir, porque era otra de las preocupaciones. Y eso ya que se confirma, pero al final lo mostraremos. Y hay que tener en cuenta que sí, que precisamente Luprin es otro de los carriles centrales que fue la revelación a partir de 2017 a finales. Cuando estuvo en la final del circuito universitario nacional, con Loto Gaming de la Universidad Nacional. El tema con Luprin es que tal vez debería seguir con los mismos jugadores con los que estuvo con Machios, ¿no? En este caso, seguiría entonces, no sé, con Pandas, con Lenny Leonard, con Cities. Sería algo muy bueno bajo el punto de que Machios también fue una muy buena escuadra. Machios tuvo un protagonismo que nadie se esperaba, fue una sorpresa total. Es una organización que tal vez bajo una mejor, no sé si decir como administración, si bajo un mejor staff, no sé, potenciando aún más estos jugadores, podría también salir adelante de una manera muy buena, ¿no? Y otro tema también importante que mencionamos mucho durante todo el programa de Rumbo Liga pasado es Howler. Todavía no se sabe nada de Howler. Howler es... Alguien es... que toque su puerta, Howler. Hola, Howler, ¿cómo estás? Howler es dinos algo. Sí, es ese santo grial que todos quieren poseer, ¿no?
Pero hasta el momento ya tenemos incluso unos cuantos indicios de dónde va a quedar, o por lo menos qué va a ser de su futuro, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que subimos en cuanto a opinión pública era que no iba a continuar, pero al parecer sí lo va a hacer, y la sorpresa va a ser bastante grata. Recuerden seguir a las redes sociales de los equipos, tanto de Infinity como de Wild Jaguars, como de todos, para que se enteren de cuáles serán las novedades de los equipos. Porque esta semana hemos tenido muchísimas revelaciones de roster, ¿no? Sí. Han anunciado bastantes jugadores. Empezó Wild Jaguars esta semana, por ejemplo. Y era otra de las confirmaciones. También comenzó Chiarmi. También Chiarmi, por cierto, sí que tiene dos fichajes interesantes. Y más allá de eso, para mí, Machios era ese equipo que incluso el mismo Infinity podía decir... Eso iba a decir, ¿no? El hecho de tratar de tomar una escuadra ya hecha y potenciarla hubiera sido excelente con Machios. Bueno, realmente todavía no sabemos nada tampoco, ¿sí? Sí. Pero Machios es un buen equipo al que podemos tomar, al que podemos sacar adelante con jugadores que también son muy talentosos, con jugadores que también estuvieron, de hecho, disputándose las semifinales del Circuito Nacional de Colombia. Hubiera sido un punto importante de partida. Todavía no sabemos si será así, si no será así realmente. Pues tú mencionabas lo de Juan Mamianare, puede ser Machios 2.0, pero sí, es un buen punto de partida si Infinity tiene esas como aspiraciones. Decían que querían trabajar desde un equipo ya formado. Ya acostumbrado para tratar de perfeccionarlo. Creo que es una muy buena manera de comenzar. Aparte, tengo otra duda y es qué sucederá con Waze, ¿no? Tú decías que era otro de los tiradores que salió en este 2018. Yo lo conocí en 2017 en un torneo 3 versus 3, nada que ver. Pero bueno, ahí fue donde lo conocí. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que tengo otras selecciones en Free Agent. ¿Sí? Selecciones bastante alternativas. Dream Team de Charlie. Así es, bastante alternativas, muy, muy poco convencionales. Y ese Dream Team para mí va a estar sesgado por un carril central que yo... Aparte de que, bueno, creo que es público, le tengo mucha estima a este carril central, pero creo que ha sido de esos jugadores que ha tenido tantas oportunidades de sobresalir y que por situaciones adversas no ha podido. No ha podido. La última situación fue de salud. ¿Sí? Esa última situación pues le impidió seguir continuando con Lotto Gaming, que fue su último sí. equipo. Falta ver si va a continuar, qué va a hacer, porque pues tuvo una pausa bastante prolongada por problemas ortopédicos, ¿no? Lo importante es perseverar también un poco. Exacto, sí. Y aparte, como nosotros estamos haciendo este proceso de los Dream Teams, ¿por qué usted no nos envía también esos Dream Teams? Esos equipos de ensueño, ¿no? Al hashtag RumboLiga 2019. ¿Cuál de los free agents usted escogería para ejercer? Tenemos un tweet ya del señor Suárez, el señor Suárez Hernández, de hecho. Mi Dream Team sería... Solo para él. Sí. Mi Dream Team sería el Stallion Top, Atis Jungla, Atis... Bueno. No, lo digo porque no es Free Agent en este momento. Sí, ya más adelante hablaremos. Sí, o sea, no, ya perdió. Atis Jungla, Darth Smith, bien. Nurak, ADC, Banano Soporte y Kruger como el mejor suplente del mundo. Siempre congelado, ¿no? El señor Kruger. De hecho, Kruger, bueno, lo último que supimos fue que estaba como suplente, ¿no? Estaba por el tema de la universidad y esto, entonces no iba a dedicarse de lleno. Pero es un jugador que ha estado constantemente, incluso desde 2017. Jugó con Naka, si mal no recuerdo, en el equipo de Everlasting Gaming, una final de la región capital, donde estuvo también Capital Oscura, como siempre. En esa época, Capital Oscura pues ganaba todo en Bogotá. Sí. Volviendo al tema, sí, ese Dream Team, por ejemplo, es el de Suges, el de el señor Santiago Hernández, para que lo tengan en cuenta. Y usted me puede enviarnos sus comentarios en el Twitter, hashtag RumboLiga2019. ¿Cuál es su Dream Team? ¿Cuáles son esos jugadores free agents que ficharía sí. para jugar la liga? Hay muchos equipos disponibles, ¿no? O sea, que sepamos en cuanto... el tema público, ¿no? Porque sí. no sabemos nada de Volt, nada de Lotto y un montón de equipos más. Sí, real, eso es lo otro que nos ha tenido como un poquito atrás en ese tema de la investigación, ¿no? Detrás, porque hay muchos equipos que se han mantenido totalmente en silencio. De hecho, el tema con Lotto también es el mismo. Habíamos hablado de esa cuestión con Lotto. Y me parece un poco curioso que tú no hayas mencionado hasta ahora a tu gemelo. ¿A qué te refieres? ¿A Chinguita o a mi nuevo gemelo Sander? Porque ya tengo varios gemelos, ¿no?
Pero bueno. Charlie es Neko. Oh, no. Dios. Bueno, este es el Dream Team que yo seleccioné, que quería mostrarles a todos ustedes. Jujo, que era el superior, creo que debe estar sí o sí. El Chinguita me comentaba por interno que no, pues que hizo un montón de tryouts y no lo han llamado aún. Creo que debe estar sí o sí, está bastante sí, tiene que estar. Rankeado en el Solo Queue de LAN, así que creo que es un buen fichaje. Ya lo que ejerza en cuanto a Shotgun y esto ya es otra cosa muy distinta, pero me parece que por la experiencia que he tenido, pues es relevante. Jami, claramente, carril central, yo apuesto mucho por él, confío mucho en él. Lenny Leonard, Bananin y Pan Steeler, que pues anunciaba también que iba a regresar, pero que pues por rumores internos, situaciones adversas, como que se arrepintió, ¿no? Sí, estamos sí. Muy de como que sí, como que no. Y eso me lleva al siguiente tema, ¿no? El Chinguita, este jungla que empezó en 2017. 17, sí. Siendo suplente de No One. De No One, sí. Luego No One, bueno... Chinguita sí, de hecho estuvo con Loto desde 2018, llega a partir de la partida de No One. No One también es importante tenerlo en cuenta porque también me parece un jugador importante de pronto para traer a cualquiera de las escuadras. No One desde su partida con Loto ganó mucha experiencia fuera, realmente fue la revelación durante 2017-2018 y hizo un trabajo muy bueno, entonces para mí es muy importante que sigamos viéndolo alrededor del competitivo, que siga teniendo pues bastante protagonismo y que pueda llegar a quedar en alguna de las escuadras. Recuerdo que cuando estaba buscando el ladder de Solo Queue, sí. Yo dije, mira, le dije a un compañero, mira, Chinguita es master, y dijo, ¿Chinguita es master? Yo como, sí, Chinguita es master, puede estar en la liga. Así que si están, no sé, creo que ya en este punto no era porque no deberían haber equipos que estén buscando jugadores. Uh-huh. Pero si tienen algunas dudas o en cuanto a suplencia, creo que Chinguita puede ser una buena opción. Hablando también de otras incorporaciones, No One, ¿no? ¿Qué pasará con él? Sí. No One fue otro de los jungleros que apareció fuertemente en 2017. Y ese año fue el año donde vimos muchísimo a Kayn. Porque era el único jugador que utilizaba a Kayn en esa época. Y obviamente si hablamos de No One y de estos jugadores, hay que mencionar de los que tuvieron un brillo fugaz en el 2018, ¿no? En apertura. Sí. Purple, por ejemplo. Sí, Purple es otro de los top laners que es una promesa actualmente en Colombia. De hecho, a pesar de todo, como que su desempeño no fue tan sobresaliente por problemas un poco más internos con su equipo, ¿no? En ese momento, exacto. En apertura al menos tuvo ciertos problemas, no lo pudimos ver sobresaliendo, pero en clausura estuvo con Next Level Team, a pesar de que, bueno, no, Next Level Team no fue un equipo que quedó primer, segundo, tercer, cuarto lugar, quedó entre los 8 mejores equipos, ¿no? Y por lo mismo, yo creo que también hay que tener los ojos ahí pendientes, estuvo jugando de hecho con Romerovski en Next Level Team. Es importante también tenerlo en cuenta para algún fichaje, para algún equipo que todavía esté pendiente de carrilero superior, que estamos diciendo, bueno, un poco, o sea, eso es un problema, estar en este momento sin jungla, sin top, o sin la mira puesta en algún jugador. Y tiene un posicionamiento en ladder que también le sorprenderá a muchos, ¿no? O sea, puede competir actualmente en liga, creo que es un muy buen fichaje, que se puede potenciar, e incluso Purple creo que... Tal vez más adelante puede ser un Jujo 2.0, un Xander 2.0. Sí, como sí. Otra de las novedades que se puede dar de los rookies que tenemos hoy en día en el competitivo nacional. Recuerde que puede enviarnos también a qué jugador usted recomendaría como free agent o incluso como futura promesa al hashtag RumboLiga2019. Por favor, no envíen cosas. Yo recomiendo la futura promesa de Wico. La joven promesa. No sean tan trolls. Manden, pues sí, sus free agents que consideren que puedan ser parte de la Liga Regional. La Liga Colombia 2019. Aparte de eso, tenemos otras notificaciones, ¿no? Porque Chi Army empezó con también todo, a anunciar sí. Con todo y en Twitter. Sacaron el Twitter, crearon el Twitter y al día siguiente estaban. ¿Quieren anuncios? Y todos. Sí. ¿Quieres anuncios? Como tazos, literalmente. Chi Army anuncia a Tenori Pelican como head coach. En Twitter lo anuncia y Tenori se convierte, bueno, Pelican, no sé por qué le dije Tenori. Pelican se convierte en el primer caster de Colombia en aparecer en Leaguepedia. Sí, muy bonito. Muy bonito. Cuando lo vi fue un poco, wow.
Sí, de hecho, es un paso muy grande para Pelican, ¿no? Yo personalmente estoy muy feliz por él, porque en el comentario, ¿no? Pues la experiencia que tuvimos con él, Pelican es una persona que es muy como, que va mucho al grano, sí, es muy buen analista, hace unos comentarios muy buenos, sabe tomar... decisiones. No. Bueno... llega a conclusiones muy buenas en general con los datos que tiene. Si su trabajo fue tan bueno alrededor del comentario, yo creo que puede hacer un excelente trabajo siendo head coach de Chiarmi y podría estarnos dando esa sorpresa de catapultarlo a la cima más adelante en la liga, ¿no? Tiene un trabajo muy fuerte, ¿no? Sí. Yo hago un pronóstico más reservado, si bien es cierto que pues es un nuevo rol para Pelican y que Chile da una confianza muy fuerte. También internamente, debatiendo con otros compañeros, mencionaban que la preocupación de ellos era que, pues, bueno, Pelican, pues sí, Caster, etc. Él hizo un trabajo de análisis para Draco, también en cierta parte con Chi. Él tiene experiencia. El trabajo de análisis es un poco más suave, es más soft, o sea, no tienes que lidiar tanto con el jugador, ¿sí? Es que ser tema, head coach, sí, es un tema más de ser líder. De ¿sí? Saber encontrar el equilibrio entre ser un líder al que respeten, pero no al que le teman. Porque el head coach no solo tiene que liderar, digamos, de una manera en la que dé órdenes, sino que también tiene que ser un punto motivacional para la escuadra. Sí, esa es la cuestión, pero cuando tienes, o sea, prácticamente es una persona que tiene que alinear a estos jóvenes, ¿no? Vamos, ¿no? A saber con quién va a trabajar, ¿sí? Sí, a sí. Saber si va a trabajar con una persona de 17, de 16 o alguien ya mayor de 20, 21, ¿sí? Y lidiar con los egos de los jugadores es... Te lo digo por experiencia, es muy complicado, ¿no? Es súper, súper complicado. Pelican, pues como caster, realmente era, pues lo digo abiertamente, era de mis favoritos. Y verlo en este paso hacia otro rol competitivo creo que es un buen trayecto y es algo, sí, muy normal, pues en el ámbito... En el ámbito, de, sí. Pues de este contexto competitivo, ¿no? Así es, sí. Mucha suerte por parte de Pelican, por parte de toda la producción del VP, pues en su nuevo camino con Chiarmi. Y bueno, le deseamos lo mejor con este gran equipo en este nuevo trayecto, en esta nueva etapa. Y bueno, año nuevo, vida nueva, trabajo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué trabajazo tiene, no? Porque, ¿qué trabajazo? O sea, usted se iba a decir, sí, porque, no cualquier trabajo, ¿qué trabajazo? Porque sí, te vas a enfrentar contra Yulax, contra Supa, contra Infinity, igual Jaguars. Tiene un rol, tiene un trabajo muy, muy pesado. Pero confiamos en él y en que pues podrá hacerlo de la mejor manera. Pero también tiene el punto positivo de conocerlos. Sí, otro de los trabajos del head coach es que él hace los tryouts y puede, sí, puede tomar escogerlos. Decisión de así que esa decisión es vital, ¿eh? Esa decisión, Leno, una importancia increíble en esa decisión. Así es, y pues nada, por ahora vamos a entrar con esta nueva parte, ¿no? Lo que habíamos hablado al principio, vamos a entrar con la sección de El Péndulo. Es una sección en la que ustedes con el hashtag Rumboliga pueden votar porque prefieren de las opciones que vamos a dar más adelante y nosotros vamos a estar ahí muy pendientes. Exactamente, hoy hablaremos de Loto, ¿no? Sí. Loto que, insisto, no hay noticias de Loto. Vamos a comparar Loto 2017 con Loto versus 2018. Loto 2018. El 2017 tuvo una participación de Loto mucho más agresiva, o sea, llegaron a ser top 2 del país. Sí. Perdieron 3-1 contra Chi Happens en esa época, ahora Chiarmi. En aquel entonces veíamos un equipo mucho más como agresivo, consolidado, con mucha propuesta. Yo cuando los vi en playoffs, esos playoffs en SoFi eran Winning Road, Capital Oscura, Chi Happens, ahora Chiarmi y Loto. Uh-huh. La final fue Loto, Chi Happens y ganó pues Chi Happens 3-1. Pero la semifinal de ellos fue contra Capital Oscura. Y yo al principio no tenía fe. Yo decía, no creo que Capital Oscura se deje ganar, porque yo era muy consciente, o sea, era muy, primero, fanático de Capital Oscura. Y aparte, que como ellos quedaron en apertura 2017 subcampeones, dije, no, pues creo que pues pueden defender el título. Defender, sí. Pero no, llegó Loto. Aparte que Loto estaba muy potente esa vez por quien estaba atrás, Tetric Attack. Sí, sí, sí. Para mí ha sido la mejor versión de Loto a nivel general. ¿Por qué? Porque en 2018, el Loto de 2018 tenía varias incorporaciones en suplencia, pero logró dominar la primera parte, pero muy pequeña, como un mes o dos meses, dominó completamente a los equipos más potentes de esa época, que eran Chi Happens, sí. Zeus, ¿sí?
al inicio de 2018. Sí, al inicio de 2018 tuvo un muy buen comienzo, ¿no? Se mantuvo ahí un poco con el mismo roster. Fue raro, eso sí, hay que admitirlo, fue raro ver a Aleph Talón ahí por todo el tema que había detrás. Sí, era uno de los que lo criticaba. Sí, 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 sí. Al sí. Staff, de, bueno, no al staff, sino al equipo. Al equipo, de sí. De Loto y después terminó allí, entonces, bueno, siempre es importante nunca hacer este tipo de comentarios, ¿no? Porque nunca sabes dónde vas a terminar. ¿Dónde vas a terminar? Esa jugada me parece muy linda. El clip de esta jugada se llama Orgullo Lotense. Sí, así tal cual. Y sí, fue raro ver a Aleph Talón en Loto. Kindle también se mantuvo durante todo este proceso, pero Loto fue una escuadra que en 2018 realmente pues dejó mucho que desear, ¿no? Pasó de top 2 a top 4 y en clausura termina en top 5. Realmente creo que el reto más grande para Loto en esta liga, que le depara para esta liga 2019, es volver a ser top 2 del país, ¿no? Y, o más. Sí, de hecho, poderse superar a sí mismo o al menos pues volver a dar la misma batalla y volvernos a mostrar ese Loto que nos tenía antes como acostumbrado. El tema es que Loto también ha sido un equipo que ha permanecido prácticamente ausente a lo largo de estos días, a lo largo de este último mes, un poco. Yo creo que lo que he visto hasta el momento es que he estado muy enfocados en tryouts, ¿sí? En escoger muy bien con quién jugar. Con quién van a jugar. Porque esa decisión prácticamente te garantiza... Sí, o sea, sin exagerar, casi el 60-50% de tus resultados en el split. Sí, exacto. Y entonces también es muy importante. Es que, por lo mismo, es bueno y a la vez es un arma de doble filo, ¿no? Porque yo creo que también es muy tensionante empezar a ver el resto de selecciones, empezar a ver que, no sé, lo que mencionábamos, ¿no? Supa, X, ¿y ahora yo qué hago? Igual, cuando ya para la siguiente transmisión ya vamos a tener todo eso 100% claro. Sí, ya. Es el tiempo límite, no hay más suposiciones. Veremos los rosters definitivos para el próximo año. Así es. El péndulo lo deciden también ustedes, cuál es su mejor versión de Loto. Loto 2017 o Loto 2018, comenten ya en hashtag RumboLiga 2019 en Twitter. Vamos ahora con duelo de jugadores, rápidamente. Agentes libres. Red Scorpi versus Falcons. Otros dos jugadores de los cuales no sabemos nada. Falcons, bicampeón nacional. Red Scorpi nos representó en el circuito universitario panamericano en México. Sí, exacto. Red Scorpi que tuvo ese momento especial. Falcons que realmente fue en su momento MVP constantemente y todo, pero de un tiempo para acá su nivel también decayó bastante. No deja de ser un jugador importante al cual hay que echarle el ojo porque, bueno, pues igualmente yo creo que nos podemos quedar con su mejor versión y sacarla adelante, pulirla y que sea... Sí, fue 2018-1, ¿no? Sí, con sí. Con Zeus, en donde tenía un Rice bastante impecable, también sí. Casiopeia la manejaba muy bien, pero me quedo con su Rice. Rice era prácticamente una belleza. Era una win condition por sí sola. Sí, sí. El del señor Falcons. Y sí, para clausura, bueno... Queso, que era otro de los integrantes de este equipo, nos decía una vez que el problema de los jugadores acá es que cuando ganan algo se confían. Y ya bajan mucho de nivel, ¿no? O sea, se confían sí. En cuanto, gané la liga, soy el mejor del país, ya. ¿Sí? Y ya después... Y eso se nota en clausura. Sí. Más o menos, esa es un poco la historia del señor Falcons. Por otra parte, Red Scorpi, pues, es otro de los jugadores de carrera central que... Ha tenido sus oportunidades. Aquí está una de las jugadas que se vieron en el circuito universitario panamericano contra Absolution, el equipo en donde estaba Eduard Dot, que pasó a ser, bueno, que pasó a jugar en Two Days junto con Grell. Grell ahora junglero pues de R7 en Liga Movistar Latinoamérica. Sí. Aparte de eso, pues Red Scorpio para mí es otro de los midlaners que tampoco ha tenido un protagonismo tan grande, a pesar de que tiene bastante habilidad, es muy bueno con los skill shots. Y en esta partida en general eres muy consistente, por ejemplo, con Oriana y también en ese momento con Zoe. Así es. También hay que tener en cuenta lo que habíamos hablado en un principio, Kobako, por ejemplo, como tirador, Kobako y Mianare. Particularmente Kobako, que aunque tal vez no funcionó de pronto para lo que más Lions tenía pensado, este tema de empezar a pulir jugadores. Kobako, por su experiencia en cualquier lugar al que vaya, porque estoy muy segura que va a ser fichado para algún equipo, en cualquier lugar al que vaya puede otorgar muchísimo, porque es un jugador ya experimentado, es un jugador que tiene sus años, que tiene su tiempo, y que por lo mismo puede aportar muchísimo a una escuadra. No es el mismo tema Supa, Yulax, Kobako en cualquier equipo. ¿Con cuál se quedan ustedes? Red Scorpi, Falcons, Mianare, Kobako...
recuerden comentarlo en el hashtag RumboLiga2019 en Twitter. ¿Cuál será su favorito? ¿Cuáles tendrían ustedes en su Dream Team, por ejemplo? Sí. Son free agents hasta el momento, así que pueden hacerlo en las redes sociales. Hablando un poco más de Mienare y Kovaco, pues sí, me parece que, por ejemplo, Kovaco pues tiene la experiencia, pero el problema es la edad, ¿no? Sí. Es un poco la discusión que también tenemos con Wico, que también tenemos, por ejemplo, con jugadores como Julax. Pero Julax es un poco más justificado porque en la jungla no se nota tanto este tema de la habilidad mecánica cuando es por edad, ¿sí? Porque la experiencia pesa bastante, ¿sí? Sí. Y eso demuestra, pues, porque fue campeón del Circuito Nacional Colombia. En este caso, Kovaco me parece que es la misma historia. Mienare es una comparación más hacia un talento que puede potenciarse a futuro, que puede ser incluso mucho más interesante, pero ambos han tenido experiencia internacional. Mienare sí. Con Nahual Gaming este año, con Riot Open, y también en Circuito Universitario Panamericano, donde tuvo una calista impecable contra pues Eduard Dot de uh-huh. Absolution en aquella época. Y bueno, Kovaco, que ha tenido pues una trayectoria increíble. Este año ha sido el año del comeback para Kovaco, en mi opinión. Pentakill en la región capital, en la final de la región capital, también hizo un muy buen papel en Circuito Nacional de Colombia. Sí. Le costó, fue duro, porque Lenny Leonard también se despertó, porque también apareció Waze. Chomi también estuvo en muy alto nivel. Los tiradores en general estuvieron muy reñidos en este año, junto también con Govelli, que pues para mí lo bueno de tener extranjeros es que te obligan a mejorar, ¿no? Porque se nota mucho cuando viene alguien del extranjero, especialmente mexicanos, y es otro ritmo, ¿no? Es un nivel mucho más interesante, y es bueno ver cómo los demás se adaptan a ese medio, ¿no? Como son los jugadores extranjeros. Vamos a revisar un pequeño tweet que nos envían con el hashtag RumboLiga2019. Socacé, ¿quién será Socacé? No ¿Yo sé. ¿Por qué no lo puse en mi Dream Team? Yo porque Dream no lo Team? Sí, sí, yo también estaba puede, pensando en él ficharlo. Ya puede, exacto, él ya puede estar en Liga. Diamante 3, ¿no? Arras, ¿no? ¿Qué sí, cosas? Sí, así que chicos, búsquenlo. Puede ser, ¿no? Pues si a Kaizen le falta uno, si no sé, a Max Tigers, ahí Socacé está disponible. Mi Dream Team sería Left Alone, Reija, Edville, Celt, Gobel y Socacé. Bueno, Celt ya está con KLG. Gobeli es mexicano y, bueno, o sea, pueden traerlo, pero sería carito. O sea, ¿Y yo que me puse a hacer soporte? Las cuentas de cómo sería traer un jugador extranjero, y es una inversión, o sea, tú te lo piensas. O sea, sí. Para traer a alguien del extranjero es un billete interesante el que hay que invertir. Y bueno, y Socacé, ¿no? Comentas, tiene mucha confianza el jugador de aquí. Reija, por cierto, es un muy buen junglero. De hecho, es de los que uno dice como, no creo que sea tan protagonista, pero sí. Cumple con los requisitos. De hecho, Reija es, a pesar de lo que ha hecho en competitivo, en solo queue, es de los más rankeados. O sea, es de los más respetados. Incluso en mismo Socacé. Bueno, pues no es un criterio de valor, de tanto valor, pero el mismo Socacé decía que en Ranked, pues, Reija era... Sí, era sí, decente. Era bueno, decente. Más que decente, decía que era bueno, pero tal vez para, no sé, para los más críticos, como, no sé, Kindle, ¿sí? Pues sí. Ya personas que han tenido un ritmo de competencia más elevado, pues tal vez Reija no sea la mayor cosa. Sí, para mí es un tier 3 por ahí, pero sería un buen fichaje si en caso de que, pues, no sé, te quitan a Tiz, te quitan a no sé, Chinguita, te quitan a No One, ¿sí? A pandas. Entonces tendrías esa buena opción. Y hablando de Atis, porque hay varias opciones, hay varias, perdón, revelaciones de último minuto que tenemos. Sí. Se confirma, primero, pues Atis, que va para Wild Jaguars, que eso ya estaba publicado. Atis para Wild Jaguars, se acaban las acciones Leno. El tier 1, que era Julax, ya está con Mad Lions. El tier 2, que era Atis, ya está con Wild Jaguars. Y ahora queda, pues, menos opciones, ¿no? Exacto. Y otra revelación es Shieldworm. Así es, el buen Shieldworm, que acaba de ser también fichado para Wild Jaguars. Bueno, hace como dos horitas, sí. Fue fichado para Wild Jaguars. Esta escuadra también se está mostrando cara a la liga muy fuerte. Y me gusta mucho lo que estamos viendo, porque son jugadores que mecánicamente son excelentes. Ya con un buen asesoramiento, con un buen coach, yo creo que pueden llegar muy, muy, muy lejos. Conozco al staff deportivo de ellos y creo que los puede potenciar muy bien para dar cara al rival directo, que sería Mad Lions, ¿no? Ya es que ya se ve, o sea, ¿no lo sientes?
Yo ya veo esa competencia fuerte entre Wild Jaguars y Mad Lions. Está ahí, se siente. Es que prácticamente es el tier 2. Sí. En cada una de las líneas. Bueno, ya cuando revelen ellos el tirador, pues entramos en discusión. Pero por el momento son los dos rosters más fuertes hasta el momento. Y también, pues, tampoco es que sepamos mucho del resto. Sí. Sin embargo, hay otra revelación de último minuto y es Anchor para la escuadra de Chi Army. Se une junto con Tenor y Pelican. Sí. ¿No? Para la escuadra de Bogotá. Y Anchor, que estaba, si mal no recuerdo, estaba con Nordic o con Dark Master Esports en Medellín. En algún equipo de Medellín estaba Anchor. Creo que era en Dark Master Esports. Y ahora se unirá con Chi Army. Bueno, un fichaje que Anchor es bastante respetado, es bastante bueno. Para mí es como un tier 2 también, rozando tier 3. Pero es otro de los soportes que pues está ahí como deambulando, ¿no? Sí. Falta saber si el rumor de Juanma es cierto. Yo sí veo un INF. Creo que ya se A menos se que confirma. Sea troll. A menos que sea troll, el trolazo, ¿no? Uy, pero hay que ser muy valiente para poner un tag de ese calibre en el nombre. Pero bueno, sí, se confirma Anchor. Hay muchas más notificaciones. Y recuerden que estaremos esperando todas las noticias durante el resto de semana. Hay anuncios todos los días. Mañana probablemente tenemos más anuncios por parte de los equipos. Recuerden seguirlos en sus redes sociales. Están muy activos Wild Jaguars. Están muy activos también Mad Lions. Max Tigers con sus tweets. Falta ver qué sucederá con ellos. Todos andan en tryouts como locos. Todos andan cerrando. Mejor dicho, se siente muchísimo el final de año. El final de año se siente brutal, pero brutal, ¿no? El estrés de final de año también. Sí, ¿no? Y es que fíjate cómo será eso que incluso todos están corriendo a última hora para cerrar sus rosters, que ¿no? Esperamos que ya los tengan cerrados, sí, o al menos a punto de cerrarlos, porque ya queda muy poco tiempo realmente. De hecho, es sí, la próxima semana, ¿no? Porque el programa de Rumbo Liga va a ser el 28 de diciembre. Sí, un y va a ser un programa muy especial. Vamos a revisar otra noticia de última hora y es el tweet de Max Tigers GG. Esperamos que esto les pueda dar pista para una de nuestras contrataciones. ¡Oh! No puede ser. ¿Magias? Wukong. No. Si es un Wukong. Si es un Wukong. ¿Quién crees que es? Oh, no. No, realmente. No lo quiero decir. Bueno, lo voy a decir. Yo opino que es Johnny Brave. ¿Será Johnny Brave? El mejor top laner de Colombia, chicos. Bueno, pues es un voto de confianza, tal vez. Yo veo esto y creo que puede ser Johnny Brave. No sé, ¿qué más puede ser? ¿City? No, es que un gorila, ¿no? Un gorila Wukong. Yo pienso en Machios. Mm. Yo te dije Machios y lo dijiste yo libre. Oh, that's the moment he knew. He fucked up. Bueno. Yo creo que estaba a especulación, puede ser Machios, porque el antiguo logo de Machios, de hecho el logo original era el gorila bonito. Pero bueno, ya está el tweet de Max Tigers. ¿Cuáles son sus conclusiones? Envíenos todos sus comentarios al hashtag RumboLiga2019. Eso ha sido todo por hoy, Leno. Nos vemos el 28 de diciembre con las confirmaciones de alineaciones para Liga Colombia 2019. Ya no habrá más tiempo, no habrá más plazo. Conoceremos todos los rosters y será la revelación exclusiva por twitch.tv LVPCol. Así es, y también estén pendientes porque les tenemos un programa muy especial de Día de los Inocentes. Exacto, bastante troll, ¿no? Con mucha... Con cosas como ese Johnny Brave. Vamos a ver qué nos pueden sorprender producción y los equipos el 28 de diciembre. Eso ha sido todo, me acompañó Leno en esta increíble transmisión. Yo soy Charlie G y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.
Join the madness when the curtain falls. Risk it all, hold nothing back. Seize the day, we must attack. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring